Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a este museo, al de Lugo, a Agar en especial, que nos ha tratado a todos con exquisita atención. Mis disculpas previas por no falar galego pese a la vecindad, pero no llego a hablarlo con suficiente soltura. Me invitan para hablar de los museos provinciales, que es como hablar un poco de mi vida casi, pero la verdad es que siento siempre que nos pasamos la vida en los museos buscando ese sentido y sensibilidad que no llegamos a encontrar, ese sentido a lo que hacemos y la sensibilidad sobre lo que hacemos, ¿no? Nos pasamos la vida en el diván de psiquiatra preguntándonos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, en esta reunión, que dicho sea de paso, se celebra en un sitio que no es un ejemplo para lo que seguramente debamos decir. Es un sitio maravilloso y, por lo tanto, no es un ejemplo de museo provincial al que estamos acostumbrados. Quizá nuestra costumbre deba hacer una media entre este museo y el de Orense, si Julio me lo permite, para encontrarnos en un entorno un poco más familiar. Digo que algunas inquietudes sí voy a repasar para compartirlas con vosotros y después iniciar algún debate, que es de lo que se trata, sobre ese tándem tan veterano ya, ese tándem entre museo y provincia, que son no solamente contemporáneos, sino que son además son simbióticos. Igual podríamos decir que incluso en el caso del museo parasitario, ¿no? Y que se ha convertido, por mor de este tipo de reuniones y de otras cuestiones, en una especie de categoría, a veces en un estigma cuando hablamos de museo provincial. Quizás simplemente en una más de las condiciones y encarnaduras de ese escurridizo, inmudable ente que al final hemos convenido en llamar museo, ¿no? Para empezar, voy a proyectar una pequeña metáfora que seguramente conozcáis. Si es que sale. Son 3 minutos lo que voy a robaros tan solo. Es una de las escenas iniciales, no tiene sonido, del Guateque, que seguro que es una película que casi todos, si no todos, habéis visto. Qué pena que no se oiga, porque... Ah, y cómo se... A ver, vale. Bien, lo digo porque es importante... Espera. Ahora, son solo 3 minutos. Thank you.
ya está. Sí, la escena tiene mucho sentido porque me recuerda siempre el asunto de los museos y en particular de los provinciales, ¿no? Nos pegan tiros por todas partes, pero nos resistimos a dejar de tocar la corneta. Y además, curiosamente, además en esta película, Peter Sellers, que es un tipo profundamente británico, con un poquito de betún, hace de Sieg, lo cual nos da algo que pensar en torno a las identidades, ahora que hablamos tanto de ellas, ¿no? Bien, en primer lugar, para preguntarnos sobre los museos provinciales, sobre ese tándem, sobre esa especie de pareja, de hecho, habría que preguntarnos sobre las provincias, esa patria perdida y esa demarcación un poco disparada y disparatada. Y los disparos al cornetista son la habitual colección de etiquetas y agravios que se utilizan para referirse a la provincia. Son arbitrarias, son absurdas, son injustas, son contra natura. Si le podemos poner nombres propios, podríamos decir Vigo, Gijón, Cartagena. Son ahistóricas, son vetustas, son carcas, son antimodernas, son caciquiles. Ahí hay un mapa de las provincias con el rostro de los caciques de cada una de ellas. Son despilfarradoras, son desiguales, son obsoletas por las comunidades autónomas, han sido impuestas, están duplicadas, en el caso de las comunidades autónomas uniprovinciales, de las delegaciones provinciales autonómicas. Todos estos improperios, extensibles al infinito, como podéis suponer, se pueden agrupar en cuatro conjuntos. Son artificiales, son anticuadas, son acaparadoras y están superadas. Esas mismas etiquetas valen para el museo. Bien es cierto que también valen para cualquier demarcación administrativa, todas son un poco así, ¿no? Incluyendo las comunidades autónomas, aunque menos en el caso de una como Galicia, que tiene ya, digamos, una profunda personalidad como nación. Bien, cabría también preguntarse en este terreno quién dispara, porque siempre nos preocupamos de la persona que recibe los tiros, como en el caso de la película que acabamos de ver, pero dejemos para después quiénes son los que tiran, ¿no? ¿Cuál fue el origen y la misión de la provincia? Creo que eso igual nos sirve para entender un poco el marco de los museos provinciales. El siglo XIX siempre ha tenido mala prensa en España, sobre todo el de aquí, claro, pero ha dejado ya de ser el pasado siglo, ya tenemos otro, y por lo tanto empezamos a juzgarlo con mayor ecuanimidad, ya como juzgamos a los abuelos. Nuestros padres siempre son los enemigos, pero los abuelos tienen el encanto de las fotografías sepia, ¿no? Porque a menudo se olvida que ambos, provincia y museo, son el fruto de varias conquistas intelectuales de la modernidad. La modernidad también es una antigualla. Si no son hijos de la revolución, como los grandes museos dicen serlo, son sus nietos o sus herederos, en cualquier caso. Se unen en ellos dos conceptos absolutamente nuevos, radicalmente nuevos: la búsqueda de una administración del Estado más racional, la eliminación de barreras feudales. Ves cómo algunos de los compromisos previos de los primeros diseños provinciales del país todavía respetaban esos límites, y la descentralización. Sí, es verdad, respecto a los poderes antiguos, de alguna manera buscando quebrar el viejo orden, el viejo régimen, y construir uno nuevo, como el ferrocarril, como el hospital, como la escuela, como la cárcel, como el propio museo. Son todos ellos instituciones nuevas y son una herramienta del Estado para apropiarse del tiempo y del espacio del nuevo país. El segundo de los conceptos, todos lo sabéis, es el del patrimonio histórico y cultural, que se convierte por primera vez en una propiedad de todos los ciudadanos. De la misma manera que estos ciudadanos están llamados a defender al Estado, al país, mediante la nación en armas, el Estado convierte en propietarios de ese patrimonio a los ciudadanos. Les convierte además en propietarios de la historia, porque hasta entonces la historia era solo un patrimonio de las clases altas, una historia entendida como linaje, pero las clases humildes, el 90% de la población, no tenía historia. De ahí que muchas veces hablemos de que la etnografía tampoco tiene un comportamiento cronológico. Nacía así una historia nueva que cancelaba la antigua y que se metía en un museo, de tal manera que, encapsulando ese patrimonio, convirtiéndolo en una especie de zoológico,
se aplicaba la evolución, las ideas de evolución y selección natural a las ciencias humanas y se daba por fin, digamos, se daba una explicación a lo que había sucedido en la toma del poder en el nuevo régimen a partir de una institución nueva como era el museo. Y es que la provincia nace al mismo tiempo que el Museo Provincial y con las mismas inquietudes y objetivos. Son causa y son efectos. El adjetivo que define y delimita al museo es el de provincial, en este caso. Y además, como hace la provincia, segrega respecto a otro territorio. Se diría, esto es León y no otra cosa, esto es Sevilla y no otra cosa. Esos principios, que ya no están de moda, la ordenación, el gobierno, la centralidad o el centralismo, el academicismo, quizá también son el reverso positivo en ese momento de las andanadas que hoy día recibe el señor de la corneta. Demos, por tanto, ahora, de momento, la razón a los tiradores y sigamos. Una breve historia de la provincia española nos sitúa ante sucesivos intentos, muy típicos del siglo XIX español, por otra parte, de contemporizar tradición y modernidad. Hay muy poco de jacobinismo en este terreno, a pesar de que muchas veces se habla del jacobinismo a la hora de hablar de las provincias españolas. Se pretende cohesionar el nuevo país respetando privilegios y territorios feudales. De alguna manera, ¿qué otra historia sino la feudal? Porque todavía hoy, cuando las comunidades autónomas indagan sobre su idiosincrasia, se remiten siempre a la Edad Media, se remiten finalmente al feudalismo. Las soluciones de compromiso en este momento abundan y los proyectos no son muy radicales en muchos casos. Al final hay un nombre al que todos recurrimos, Javier de Burgos, por imperativo del gobierno de C.A. Bermúdez, pues acaba comprometiendo, digamos, haciendo una solución de compromiso que todavía hoy perdura. Al final, la provincia es un artilugio. Todos sabemos que es un ente artificial, que es una herramienta del gobierno, como el museo. Y esto es algo importante no perderlo de vista por lo que después diremos. Por otra parte, también hay que decir que después de un siglo y medio, siendo casi el órgano administrativo más longevo y estable de la administración pública española, y esto también es importante, está cerca de convertirse en una pieza de museo ella misma. Y además ha generado esas identidades de las que hablábamos, de tal manera que ahora a mí me llena de sorpresa oír a un benaventano decir que es zamorano, por ejemplo, cosa que jamás en la vida se le hubiera ocurrido hace 40 años y mucho menos hace 100, por supuesto. La provincia, finalmente, como sabéis, ha sido superada en el marco administrativo del Estado por las comunidades autónomas, por las naciones o nacionalidades y por la propia dinámica territorial. ¿Tiene futuro? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Tiene, por tanto, futuro el museo que la representa? ¿La ha representado en alguna ocasión y la sigue representando? Vayamos ahora con el museo. Los mismos o parecidos adjetivos que hemos hablado en el caso de la provincia nos valen para el museo. Le abochornan o le retratan, da igual. Pero recordemos, son artificiales, son anticuados, son acaparadores y están superados como máquina cultural. Museos somos personajes siempre en busca de un actor y nos estamos redefiniendo, como hemos dicho, pero quizá en este caso debamos hacernos a la contra, mirando al espejo a los otros. ¿Quién lo afirma? ¿Quién dice eso? ¿Quién dispara y con qué intención? Porque muchas de las veces son también actores secundarios o figurantes con el mismo afán de protagonismo que le negaban al tipo de la trompeta. Recurramos de nuevo al origen, como hemos hecho antes, porque en el origen está casi siempre el motor y la misión de lo que hoy día perdura. El Museo Provincial entonces fue de todos y de nadie. Tuvo una especie de infancia feliz. Ya se ha dicho aquí, lo ha dicho Aurelia, quiero decir, todo el mundo se sentía comprometido con el museo, porque de alguna manera los agentes patrimoniales e intelectuales lo tenían por su museo. Y es porque, aunque hoy día parece increíble, era el único museo. Y durante mucho tiempo fue el único museo. Hoy en día eso no es imaginable y hace que el Museo Provincial deba cambiar absolutamente de comportamiento. Sabéis todos que los grandes museos nacionales son el hijo natural, criado con cierto mimo de madrastra por el Estado, que
solamente en ocasiones tardías pretendió una vertiente instructiva que el Estado burgués al final hace suya para convertirlo en legitimador del nuevo régimen. En el museo de ese tipo, las obras son despojadas de su elitismo, son arrancadas, digamos, de su lugar original y pierden buena parte del entorno emocional que las había creado o las había dado lugar. El pecado original, por tanto, de todos los museos, no solamente de ese, será desde entonces la evocación o reconstrucción de un contexto primigenio, de un algo que le falta y que debe escoltar a las obras, proporcionándoles un sentido narrativo que no entre en colisión con el nuevo significado simbólico que le dan en el museo. Un nuevo significado que es el de la pertenencia a una nueva comunidad de ciudadanos, una nueva comunidad que tiene origen en ese tiempo histórico nuevo, una vez que se ha cancelado el anterior. Pero el concepto de patrimonio histórico que acrisola la Ilustración en este momento y su descendencia lógica y revolucionaria, como es el museo, fue más allá. En nuestro país, sin embargo, tuvo una formalización muy precaria, que además se produjo, ya se ha dicho aquí, por otros motivos, los económicos. Todos sabéis que las desamortizaciones liberales de bienes eclesiásticos, si bien muy razonables desde el punto de vista hacendístico, resultaron un desengaño en parte económico y en parte cultural, cuyas consecuencias afectaron muy directamente al patrimonio histórico español. De hecho, todavía hoy hay consecuencias en ese sentido. Y una nota importante que se complementa con la que después diremos. Por tanto, esa reorganización, que es la gran reorganización del patrimonio cultural español y hasta el momento la única, si no tenemos en cuenta las inmatriculaciones de la Iglesia, que eso es otro cantar, no son un acto cultural, o por lo menos puramente cultural, no tienen una motivación cultural, y de ahí sus efectos y consecuencias, que después veremos. Ese proceso, que va unido durante todo el siglo XIX a la expansión urbana, relacionada también con la instalación de los museos provinciales, a la reforma del Estado, al nacimiento del positivismo histórico y de su corolario, que es la arqueología, al interés creciente por los vestigios culturales para crear una nueva imagen del poder y del país, forman, digamos, una gran masa de decisiones culturales y legislativas que, sin embargo, en muchas ocasiones se llevaron a cabo sin la reflexión y los medios oportunos. Todos conocemos la triste historia de gran parte de los museos provinciales a lo largo del siglo XIX. No es el caso del de Pontevedra, que es más joven, digamos, ¿no? Sin embargo, la red de los museos territoriales en este siglo acabarán cristalizando un movimiento cultural natural cada vez más intenso y también europeo, que diría Rajoy, de forma irregular, indigente e inconexa, pero que hoy día todavía sigue formando la médula espinal de las instituciones culturales españolas. Hoy día en todas las provincias hay un archivo, una biblioteca y un museo provincial, y todavía hoy eso sigue siendo el esqueleto de las infraestructuras culturales que tenemos en nuestro país. No cabe desdeñar aquel proceso del todo. Con él se produjo el tránsito a manos públicas de gran parte de los bienes patrimoniales que poseemos y se levantó esa infraestructura cultural. En estos años, además, se ha multiplicado el interés y la bibliografía dedicada a este asunto del nacimiento de nuestros museos más paisanos, digamos. Y con ellos se dio lugar a algo que me interesa mucho recalcar. Es una visión, y también misión, como se dice ahora, de un país nuevo, de un país distinto. Y es ahí donde queríamos llegar. La Real Orden del 14 de diciembre del 36 del Ministerio de la Gobernación, que regula el paso a manos públicas del patrimonio de interés nacional, mencionaba por primera vez a los museos provinciales, una figura que había sugerido ya la Academia de San Fernando, como destino último de los bienes artísticos de los conventos, donde, y cito textualmente, recalarían a la vista de todos, sirviendo de modelo y contribuyendo a difundir el buen gusto y la afición a las bellas artes. Nos encontramos, por lo tanto, ya con dos voluntades bien expresas por el legislador: la administrativa, la de la recolocación del patrimonio, y la moralizante, la de la educación, la de la conducción del ciudadano hacia unos determinados valores.
Concluida la Primera Guerra Carlista, reemprende un nuevo impulso desamortizador y una nueva reorganización de esos trabajos de recopilación que da lugar a la instauración de un órgano decisivo para los futuros museos en el año 44, las comisiones de monumentos. Poco después, la ley Moyano sanciona la referencia a los museos de ámbito provincial como un elemento más en la órbita de instrucción pública, precisamente, y aquellas comisiones son definitivamente reglamentadas en el año 65 y luego en 1918 para contribuir al establecimiento de esos museos. En paralelo, el Real Decreto del año 67, impulsado por Catalina, creó el Museo Arqueológico Nacional y los museos provinciales, estructurando de alguna manera la visión que desde los museos se daba del Estado, del nuevo Estado, por fin. Después de prácticamente medio siglo casi, el Estado adquiría una forma museística de verse a sí mismo, que era la articulación de un gran museo nacional y de una serie de museos provinciales. Dejo aparte al Prado, porque el Prado no es, si bien es un museo revolucionario, es un museo obviamente de cuño burgués, es un museo del antiguo régimen, porque es un museo que recoge la historia del antiguo régimen, las colecciones del antiguo régimen. No tiene una perspectiva de construcción de la idea del Estado, sino que da una idea de lo que ha sido el país hasta el nuevo régimen. Sin embargo, la misión de los museos provinciales y del Museo Arqueológico Nacional es dar una nueva imagen de la historia del país. Esos son los hitos fundamentales de este proceso menesteroso y discontinuo que todos conocéis y que coincide además con los preámbulos de la arqueología local. Es una tarea formidable la que llevan a cabo en muchas provincias con unos medios ínfimos, con un voluntarismo enorme, con bisoñez, con zozobra intelectual y con barullo normativo, todo hay que decirlo. Después no vamos a hablar de que nunca fuimos jóvenes, de que llegó el franquismo y de que llegó el desierto o la larga marcha, como queráis, pero hoy no estamos para mortificarnos, hemos empezado con buen humor. Recapitulo, si la provincia es un artificio administrativo, y el museo, sabemos, es un artefacto, resulta que nuestro museo provincial es un artefacto al servicio de un artificio. He aquí, anticipamos, la que yo entiendo que es su principal singularidad respecto al resto de los museos. Al contrario que otros museos, al contrario quizá que todos los museos, el Museo Provincial es un museo de tema o de espécimen, o se dedica a un tema o espécimen que no es cultural. Y puede además que acabe siendo un museo de un museo, si la provincia acaba siendo lo que dije al principio. Quiero decir con esto, la mayor parte de los museos que se os ocurra tienen una motivación cultural. O si son museos de territorio, como puede ser el museo de un país, o incluso los inmediatamente siguientes en la lista, los provinciales, como son los museos diocesanos, se refieren a una demarcación territorial culturalmente asentada o consolidada. Las diócesis tienen más de 1000 años, la mayoría de ellas. Sin embargo, la provincia es un elemento muy joven y cuando nace es un elemento lo suficientemente artificial como para que no pueda ser considerado cultural. Aún hoy dudo que lo sea. Por lo tanto, nos encontramos con un museo que lo que hace es romper los lazos culturales para justificar una demarcación administrativa. Es el único museo que no tiene como objeto algo, digamos, un propósito cultural, sino que su propósito es administrativo, gubernativo. Esto es importante porque nos explica gran parte de las cosas que le suceden. Además, si se cuestiona la provincia, lo lógico sería cuestionar al museo provincial. La pregunta vuelve a ser la misma que antes. ¿Quién dispara al cornetista? En el fondo, lo que subyace es el problema de la construcción museística del Estado, o si queréis, del reino, ahora que el emérito está cerca. Durante el siglo XIX y XX el esquema era muy sencillo, lo hemos repasado antes, el Museo Nacional más el Prado, que era un museo del antiguo régimen, y los museos provinciales. Este esquema se sostenía por la propia coherencia con la administración del Estado. Sin embargo, desde el último cuarto del siglo XX y en el siglo XXI, la España de las autonomías ha redefinido su estructura política y cultural, curiosamente sin un refrendo museístico.
quizá por su situación, como se suele decir, inacabada. Todo el mundo habla de que el Estado de las Autonomías es un Estado en proceso y que todavía no se ha culminado. De alguna manera el espejo se ha roto y con los trozos de momento no sabemos qué hacer. Porque por primera vez en la modernidad, insisto, es antiguaya, hay un territorio administrativo y supuestamente cultural, y digo supuestamente porque efectivamente en Galicia no hay ninguna duda, pero en Castilla y León tenemos muchas. Insisto, hay un territorio administrativo y quizá, o tal vez cultural, no definido museísticamente. No hay museos de las autonomías. Eso es la primera vez que sucede desde que existen los museos y existe el nuevo régimen. O al menos, no definido museísticamente desde su perspectiva de conjunto. No es por pudor, obviamente. Si fuera por pudor no habría la ciudad de la cultura y cosas por el estilo. Porque la autonomía sí se ha definido museísticamente mediante proyectos de gran calado. El Guggenheim, Atapuerca, en fin, no voy a hacer ningún listado. Pero son proyectos inespecíficos, que igual que podrían estar en Guggenheim en Bilbao, podría estar en Huesca. A lo que me refiero es a que no es una definición de sí mismo, sino que simplemente es una musealización de marca, una musealización exógena, que sigue un modelo estandarizado que no está arraigado culturalmente. Por lo tanto, nos encontramos de nuevo, como al principio, con un país invertebrado, que diría Ortega, pero al menos museísticamente. La provincia, en este caso, se queda, insisto, como una posible pieza de museo y, en todo caso, como una circunscripción electoral podrida, dejadme que vuelva a utilizar el viejo término de los electores británicos, muy trascendente desde el punto de vista electoral, pero muy poco trascendente desde otros puntos de vista, y sus costuras culturales se tensan a menudo hasta romperse. Y lo digo aquí, y esto se ha dicho de paso, como nota importante, porque no tiene nada que ver con el caso de Pontevedra, de Lugo o de Teruel, por ejemplo, ya que están aquí sus directores, porque ellos sí siguen estando vinculados a su referente administrativo provincial. Son museos de la Diputación, con la coherencia que eso les presta, no los museos de la inclusa, que somos los demás. Somos museos de una provincia y, sin embargo, la titularidad es del Estado y la gestión es de la comunidad autónoma, con lo cual estamos viviendo en una especie, en el diván del psiquiatra, que decíamos al principio. Algunas encrucijadas recientes, por seguir con el asunto, por hablar de la contemporaneidad, ¿no? Una de ellas la acabo de mencionar, ¿no? Las transferencias, la ruptura del marco administrativo. Los museos provinciales, que deberían ser todos de la Diputación, casi todos ellos tuvieron un momento en el que lo fueron. León también estuvo en manos de la Diputación durante casi 30 años, hasta 1898. Los museos provinciales son museos desamparados. Insisto que no hablo de los de Diputación. Son tratados y percibidos como museos huérfanos. Huérfanos porque las provincias ya lo son. Son rescoldo de una forma de organización territorial en desuso, desgastada. Huérfanos porque fueron menesterosos cuando la pobreza era inevitable, pero siguen siéndolo cuando la pobreza es discriminatoria. Y además son huérfanos de padre, el Estado, y de madre, la autonomía. Nunca fueron grandes privilegiados, pese a formar parte de esa estructura patrimonial fundamental del país, pero la transferencia a las autonomías les dio la puntilla. Son transferidos, pero también son transferidos, si buscamos un poco la etimología o una etimología distinta. Y no porque la descentralización les haya perjudicado, sino porque se hizo mal y demasiado rápido. Todos sabemos, no hay más que leer los convenios de transferencia para darse cuenta de la chapuza. La falta de costumbre, vale, sí, de acuerdo. Pero también las administraciones titulares y gestoras, Estado de Autonomía, no trabajan solidariamente más que en casos muy contados. Y los museos provinciales, a fuerza de ser de muchos, no son de nadie. Esos huérfanos, curiosamente, en las comunidades autónomas que tienen más de una provincia, son el auténtico museo autonómico.
porque el museo autonómico de una comunidad autónoma es la suma de los museos provinciales, pero puesto que la provincia contraría de alguna manera el modelo territorial regional, más que como una oportunidad, la mayor parte de las comunidades autónomas lo interpretan como un estorbo. Y su discurso, calcado de aquel Museo Arqueológico Nacional que les servía de modelo y les daba sentido, más que nada ha quedado desactivado por simple inanición. Es verdad que algunas autonomías sí tienen museos nacionales. No voy a decir que no todas. Sabéis que Cataluña, por ejemplo, es un caso aparte en este terreno. Pero en las autonomías en general, en la mayor parte de ellas, subsisten los museos provinciales como una paradoja y también como una contradicción, porque por una parte se reivindican frente al Estado y por otra parte se maltrata lo que el Estado les ha procurado. Esa unión imaginaria, a la manera de un museo malrosiano, si queréis, de Malraux, que sería el museo imaginario de una comunidad autónoma, imaginaos el de Castilla y León, no interesa. En segundo lugar, el boom de los años 90 y primeros de este siglo, o lo que podríamos llamar la burbuja museística. Después de década y media de multiplicación de los museos, como nunca, no solamente en España, no es un asunto solamente español, y de exhibicionismos, a menudo exentos de políticas reales sobre museos, más allá de leyes bien sonantes y de reglamentaciones sin medios o simplemente rehuidas, entre los aportes museológicos es verdad que cabe señalar los esfuerzos por normalizar un comportamiento profesional. Estamos aquí, por ejemplo, para eso. Un comportamiento que no se tenía en cuenta normalmente llegado el caso, pero que cada vez, por lo menos, se escucha más, aunque no se le haga caso. Los museos antiguos en este territorio fueron frecuentemente un estorbo o un trámite. En muchas ocasiones, ante el bullir de nuevos museos, el museo tradicional, frecuentemente bien dotado, con un gran fondo de armario, que podríamos decir, era una especie de Pepito Grillo que lo único que hacía era molestar, porque decía las verdades del barquero, ¿no? En el haber, podríamos decir que está la diseminación de museos por doquier. Se renovaron los provinciales, muchos de ellos, algunos no. Se diseminaron intervenciones muchas veces categóricas, muchas veces de gran calado presupuestario, que pronto se diluyeron en el desgaste de la novedad, en el prurito de la inauguración. Se fortalecieron instalaciones modélicas e imprescindibles. El lenguaje expositivo ha incorporado narrativas nuevas, tecnología, escenografía. Ha habido una modernidad generalizada que ha sacudido por fin a todos los museos. Pero junto a ello, carentes de un modelo asentado, a golpe de ensayo y error, pongo esto porque ni siquiera no hay ni una sola de las estadísticas de museos en todo el territorio que sepa cuántos museos hay. Fijaos, por ejemplo, que en Castilla y León pasa una cosa muy curiosa. Hasta la última ley de museos, que hemos tenido dos, había más museos que ahora. Todo el mundo sabe que eso es mentira, ahora hay muchos más. Pero la ley lo que ha hecho ha sido dejar fuera a la mayor parte de los museos en vez de estudiar el panorama para ver cómo podía atenderles. A eso me refiero, al despliegue de muchos centros que se han visto lanzados a esa orfandad de la que hablaba antes a propósito del Museo Provincial y sobrepasados por esas formosas deformitas que decía Bernardo de Claraval, como son los centros de interpretación, las aulas arqueológicas y todo ese batiburrillo de entes satélites del museo que al final han convertido, en algunos casos con un gusto kitsch y en otros simplemente hilarantes, el panorama de los centros culturales en algo meramente triste en ocasiones. En medio de ese boom museístico, el Museo Provincial se ha convertido en uno más. Y esto es nuevo, pero es el más dotado patrimonialmente, es el que más cosas tiene para entendernos. Y de ahí los conflictos en un momento de oferta escasa y de gran demanda. Los de Sigena, los de Elche, pasando por cualquier alcalde de pueblo que quiere tener algo en el suyo, con toda legitimidad en muchos casos. De ahí la incomprensión, de ahí la marginalidad, de ahí los conflictos acerca de la custodia y la exposición de los bienes
de los museos, que son un reflejo de esas tiranteces territoriales que hemos comentado antes. Pocos son los conflictos generados endógenamente desde los propios museos, porque estos, en el mejor de los casos, actúan como expositor y paciente de esas ansiedades y no las producen. Sin embargo, desde una perspectiva distinta, el cuestionamiento de los museos, y con él el de las obras que deben estar allí o no, es un cuestionamiento del propio sistema del Estado, del propio sistema museístico del Estado. Y aquí, cuando digo Estado, me refiero a todas las administraciones que lo representan, también comunidades autónomas, ayuntamientos, etc. Aunque se trate de una petición en concreto, nunca se trata de una sola, porque al final detrás de esa petición está la caja de Pandora que abre todas las demás. Todas ellas legítimas, seguramente, pero todas también argumentables, porque quizá el Estado decimonónico había concebido museos que ya están en su tercera edad, y quizá los ardores juveniles de otros museos expliquen esas vindicaciones que muchas veces son muy mal atendidas y muy mal respondidas. Cualquier solicitud de devolución, entre comillas, porque es un término cuestionable, de los bienes acogidos desde siempre en un museo concreto, supone simplemente una solicitud de disolución paulatina de ese museo y de su función y de su misión asociadas. La pregunta, por tanto, cada vez que sucede, es si existe aún el país que alumbró aquellos museos. Y en el caso de los museos provinciales, esa pregunta tiene todo el sentido. Finalmente, la palabra crisis ha planteado a los museos en muchos de los retos que los museos de territorio, bueno, esto es una ilustración de apropiaciones culturales. Se ha hablado ya aquí, no voy a insistir porque me queda muy poco, pero en nuestros momentos nos enfrentamos a muchos retos como artefacto de representación cultural, al funcionamiento armonizado y eficiente de todas estas infraestructuras que han surgido un poco tumoralmente, sin demasiado control, y que es hora de racionalizar, a la racionalización también de recursos cada vez más menguados, a la accesibilidad de los conocimientos con los que trabajamos, a la mediatizados muchas veces por esos objetos y presencias que son extintos, que están mutilados, que incluso son arcanos en algunas ocasiones, a la gestión de memorias colectivas a menudo intangibles, en muchos ámbitos sometidos a debate, como son la mayor parte de los que utilizamos en los museos, a la revisión de las deformaciones de lectura que solemos hacer, las identitarias, las interculturales, las de género, las poscoloniales, a la inclusión, digamos, de una forma distinta, como hoy se está haciendo, del patrimonio y los usos culturales del ciudadano, una asignatura siempre pendiente. Así visto, el Museo Provincial continúa con esa misma misión que tuvo desde el principio, definir culturalmente su territorio. Pero ¿cómo hacerlo si ese territorio no existió culturalmente hasta el siglo XIX? Porque si exagerásemos ese extremo, solo el arte contemporáneo de los siglos XIX y XX sería legítimo en la idea de museo provincial, ¿no? Hay muchas distinciones en el museo provincial, y ya voy a ir muy rápido porque no me da tiempo a más, que lo distinguen de otros museos. En primer lugar, los recursos, las colecciones, hemos dicho antes, y en ese sentido tiene que encarar las disputas patrimoniales. En segundo lugar, los medios y la longevidad propia de esos medios. La presencia de una infraestructura de referencia en la provincia es algo que lo diferencia de todos los demás museos. En tercer lugar, el relato íntegro e integrador. Es un museo que expresa la gran narración en la cual se introducen o se insertan con cierta dificultad a veces el resto de los relatos de los pequeños museos de la provincia. Solo es posible entender algunos de los museos que conocemos, de los museos locales, si previamente o si se introducen en un relato que es el que abandera el museo provincial. Por otro lado, la capacidad redistribuidora en el nuevo contexto de la administración patrimonial y museística. No sé en el caso de Pontevedra, pero nosotros en León una de las cosas que más hacemos es redistribuir patrimonio. Todos los museos locales de la provincia de León que tienen vocación arqueológica y algunos que tienen otro tipo de planteamientos, tienen fondos procedentes del Museo Provincial de León. Ese es un papel fundamental del Museo Provincial.
Porque más allá del que normalmente siempre nos interrogamos, que es el aspecto expositivo, nos hablamos siempre de la narración, de cuál es el discurso, etcétera, los museos tienen otras muchas funciones, sobre las cuales el Museo Provincial sí tiene muchas cosas que decir, como por ejemplo son estas, las funciones administrativas, de distribución del patrimonio, de conservación del patrimonio. No todos los museos pueden tener un taller de restauración como este tiene, que puede dar servicio a toda esa estructura de museos provinciales, etcétera. Y finalmente, otro de los patrimonios más importantes del Museo Provincial es su propia biografía, su propia historia, como un patrimonio intransferible. No hay que olvidar que en ese sentido la museología crítica habla de un nuevo objeto museístico de gran interés, que es el propio museo. Así que después del pecado original, que son museos administrativos y no culturales en la provincia, en la medida en que la provincia lo es, deberíamos también preguntarnos si ese museo, y es una pregunta que después trataremos, de alguna manera es un no lugar museístico, en el sentido en el que se hablaba de los no lugares en Marc Augé hace años, esos sitios donde, y por eso pongo una foto de una estación o de una parada de metro, donde el ser humano permanece anónimo, donde no se vive, donde no se establece una relación íntima, sino solamente una de consumo, porque no hay referencias comunes a un grupo. Si ese grupo, hemos dicho que culturalmente no está acreditado, como es la provincia, el Museo Provincial de alguna manera tiene que definirse. Y corremos el riesgo, y lo he visto a partir de algunas de las fotografías, o lo he vuelto a ver a partir de algunas de las fotografías que se han proyectado, y es más, creo que alguien lo ha dicho ya, de que todos los museos provinciales sean el mismo museo provincial. Tenemos salas muy parecidas, contamos muy parecidas cosas, empezamos en el Paleolítico, acabamos con los pintores locales del siglo XIX y XX, y nuestra narración se parece tanto que a uno, aparte de la arquitectura, que es algo que no debería definir a un museo, sino simplemente arroparlo, uno acaba sintiendo que visita siempre el mismo museo provincial. Por lo tanto, lo convierte en un no museo, en un no lugar desde el punto de vista patrimonial, ¿no? Porque es verdad que la mayor novedad en los museos provinciales ha sido una novedad museográfica, pero no ha sido una novedad narrativa. Volvemos a encontrarnos prácticamente con los mismos asuntos. Es verdad que luego hay cortes. Aquí hemos visto, por ejemplo, hace un rato, la sección de Castelao, que es algo que define perfectamente a este museo, independientemente de otras, ¿no? Pero no es algo que podría, o sea, es algo que está en el Museo Provincial porque está, pero no es algo que defina al Museo Provincial, sino que podría definir a un posible museo de Castelao, no sé si me explico. Por lo tanto, al final lo que concluimos es que el Museo Provincial es un ente administrativo en el cual tienen cabida multitud de posibilidades. ¿Y por qué no pensar en que en realidad es la provincia la que puede ser el Museo Provincial y tener al Museo Provincial de alguna manera como centro operativo de todos esos museos locales? Quiero decir con esto que a menudo el museo se mira muy de puertas adentro. A menudo el museo, hablamos siempre de lo que sucede en el interior, pero las cosas que han pasado desde el punto de vista museístico más interesantes han sido fuera, en los últimos años. Y el Museo Provincial ha estado al margen, porque lo único que ha hecho ha sido intentar repensarse desde el viejo punto de vista. Cómo organizo mi discurso, cómo hago mis salas, pero a lo mejor lo que hay es que repensarse en función de lo que necesita ese panorama museístico provincial. Si los museos son sospechosos habituales, y esto no es paradójico, también son cabezas de turco. Una de las etiquetas más comunes que se les adjudica es el de la colonización cultural, ¿no? Sin embargo, existe una posibilidad, y es el de que el museo sea todo lo contrario, sea alguien que se preste a facilitar la vida de los demás museos, que sea alguien que no solamente descolonice, sino que colonice en el mejor sentido de la palabra, que no se convierta en una nueva edición museográficamente estándar
de lo que fue en el siglo XIX, porque me da la impresión de que eso ya no vale. No vale desde el punto de vista en el que ni siquiera vale su planteamiento inicial. En ese panorama mercantilizado y competitivo que nos han dado a entender las administraciones, donde nunca quisimos estar, ni se nos enseñó para ello, es curioso, alguien decía antes, hablaba de los museólogos, la mayor parte de las tareas que todos hacemos no tienen nada que ver ni con lo que estudiamos ni con aquello que preparamos en una oposición. Nos engañaron, eso está claro. Pero por lo menos el vetusto Museo Provincial debería dejar de ser un invitado extravagante a toda esta feria museística que nos rodea y convertirse en alguien que encauzara y que pusiera un poco de sentido museístico, el que guarda para dentro de sus paredes al resto del territorio. Fijaos, en las escenas finales de esa película que vimos antes, del Guateque, ese invitado que fue rehuido por su torpeza, introversión o extracción social, que es ese especialista SIG, que había metido la pata en el rodaje y al cual no le querían ni ver, pues le invitan por error a una fiesta y a pesar de que empieza metiendo la pata, como es su costumbre, acaba siendo el alma de la fiesta, por la mera forma en que consigue convertir un aburrido encuentro de la alta sociedad en un auténtico jolgorio, donde acaba participando un elefante pintado de colores que se baña en una piscina repleta de espuma. Ese es un poco el camino, quiero decir, no solamente necesitamos divertirnos un poco, sino quizá salir un poco de donde estamos y echar un vistazo a lo que es esa provincia que intentamos meter dentro del museo y que a lo mejor hay que hacer lo contrario, y es llevar el museo a la provincia. Supongo que tendremos ocasión de hablar sobre este particular, así que no me voy a detener mucho más. He ido ya muy rápido porque estamos a la vez. Muchas gracias.